nombre es Kevin Porra Zumbado, en Twitter, GitHub o donde sea, Caporra07. Y yo soy Dalisa Spinach, ese es mi usuario generalmente en todos lados también. Mucho gusto. Nosotros trabajamos para Manatí. Manatí es una agencia de desarrollo web de aquí de Costa Rica. Nos centramos en todo el proceso de un sitio web, desde la investigación, diseño de experiencia de usuario, diseño visual, desarrollo, etcétera. Entonces, bueno, por si gustan alguna información o algo así, por ahí hay un stand. Ok, de lo que vamos a hablar es de Homebug. Homebug es una plataforma que ahorita vamos a ir viendo mejor qué es, vamos a hablar de qué contiene, cuáles son los requerimientos que hay para utilizarla, por qué deberíamos usarla y cómo empezamos. Y después vamos a hacer un pequeño demo para que vean las funcionalidades y el potencial que tiene la herramienta. Entonces, primero que todo, ¿qué es Homebug? Bueno, es un ambiente de desarrollo basado en Docker, pensado para Drupal 8. Cuando empezamos a desarrollar en Drupal, nos damos cuenta, si estamos apenas empezando, mínimo ocupamos un servidor web, una base de datos y por supuesto PHP. Entonces ya empezar a poner todo eso en la compu de uno, va a empezar a, si tengo que cambiar una configuración, ya vamos a empezar a tocar ahí la compu de uno, que uno no siempre quiere eso. Y si ya le añadimos un poco más de complejidad, que tal vez queremos Varnish, que tal vez queremos Memcache, que queremos Solar, y un montón más de herramientas que se vuelve complejo en realidad mantener uno todo eso en la compu de uno o en máquinas virtuales o en lo que sea. Homebug viene a darnos todo ese setup ya listo en contenedores, ya lo vamos a ir viendo. Ok, entonces, ¿qué es lo que trae Homebug? Bueno, Homebug es un set, digamos, de contenedores que traen diferentes servicios. No sé si conocen Docker. Bueno, Docker es, digamos, la tecnología de fondo para tener Homebug. ¿Qué contienen los contenedores que tenemos? Valga la redundancia. Bueno, Nginx, que es nuestro servidor web. Tenemos PHP, que viene instalado con FPM, no en la forma vieja. Incluimos Xdebug para hacer debugging. La imagen para ese contenedor es propia, la hizo Kevin, ahí la pueden encontrar también. También tenemos MariaDB, incluimos Apache Solar, ya viene con las configuraciones del caso. Memcache, CLI con varias utilidades como que, por ejemplo, tenemos Ahoy, tenemos MySQL, el cliente MySQL, tenemos un poco de utilidad más. También tenemos Selenium, que es si queremos correr test con la etiqueta de JavaScript, digamos, para poder ejecutar las cosas. Tenemos Ngrok, que es para compartir lo que estamos haciendo, digamos, nuestros ambientes locales. Kevin y yo estamos trabajando en un proyecto, por ejemplo. Entonces, lo que yo tengo en mi ambiente local, evidentemente, él no lo puede ver. Entonces, por medio de Ngrok, yo puedo compartirle una URL a él para que él pueda ver lo que está en mi ambiente local y pueda usarlo. Tenemos Varnish, para la caché, Mailhook para redirigir correos, digamos, y Traffic, que es el proxy que utilizamos para poder ponerle un nombre a los sitios que estamos usando y no tener que usarlo con, digamos, la IP. Bueno, en el caso de Mailhook es importante cuando instalamos un Drupal, digamos, en un ambiente local, PHP por default va a intentar enviar correos utilizando SendMail, una utilidad del sistema, principalmente en Linux o en Mac. El asunto con eso es que en una configuración default el correo va a salir. Entonces, imaginemos que ya tenemos un sitio, que ya el sitio está listo, que tenemos usuarios en ese sitio y que tenemos los correos reales de esos usuarios, y está el riesgo de mandarle desde nuestro ambiente local correos a los usuarios, cosa que definitivamente no queremos. Mailhook lo que viene a hacer es que captura ese tráfico de correos que iba a salir y lo tenemos desde una interfaz para nosotros poder ver los correos. Es muy, muy útil. Por defecto, lo que hacemos es redirigir lo que viene de SendMail
por ese sistema. Si no estuviéramos usando SendMail podemos, y ya estamos usando SMTP, lo que tenemos que hacer es configurar el módulo en Drupal para que use esto, pero digamos ya es algo sencillo y propio del módulo que estemos usando. Entonces, los requerimientos que tenemos para usar Homebug, como decíamos al inicio, está construido con Docker. Entonces, por supuesto que necesitamos Docker. Necesitamos Docker Compose, que es una herramienta igual de Docker para orquestar varios contenedores en nuestro ambiente local. Y necesitamos también Ajo. Y Ajo es una pequeña herramienta de línea de comandos que lo que nos permite es hacer secuencias de comandos de forma muy sencilla. Como tenemos contenedores, pues sí, probablemente los comandos se van a hacer un poco más complejos, Docker Compose, etcétera, 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 y cosas muy largas. Con Ajo y simplificamos eso, y nosotros ya en el con Homebug damos una serie de comandos ya listos para las tareas pues comunes que necesitamos. Homebug por sí mismo es un ambiente de desarrollo que podemos descargarlo, tiene su propio GitHub, podemos descargarlo y acomodarlo como nosotros lo necesitemos para correr prácticamente lo que sea. Como les decía, viene pues tuneado para Drupal 8, pero podría correr cualquier otra cosa. Por otro lado, tenemos lo que es el generador de Homebug. Eso es otro proyecto, ese lo podemos encontrar en NPM, por ahí están también los enlaces, que lo utilizamos para generar un sitio nuevo en Drupal 8, con la versión más reciente de Drupal 8, y con el setup de Homebug que estábamos viendo. Ok, entonces, sí, pero entonces ¿por qué usar Homebug? Hay otras herramientas que tal vez creemos que hacen lo mismo. Bueno, lo primero es que no vamos a tener nada extra que instalar. Digamos, si lo que vamos a hacer es montar un proyecto de cero, podemos usar simplemente el generador y listo. Digamos, con Geoman, luego ya instalamos el generador y, bueno, ni siquiera es instalar el generador. Es como descargarlo. Y ya podemos generar nuestros proyectos. Si lo que queremos es usarlo como ambiente en un proyecto que ya tenemos, es simplemente configurar para que todo quede bien, pero ya está ahí. Entonces no hay nada de más que tengamos que instalar. Además, no hay más capas de abstracción. Es, digamos, básicamente podríamos modificar lo que queramos de los contenedores con conocimientos básicos de Docker, sin nada más. Lo otro es que usa la filosofía de Docker, entonces vamos a tener, digamos, un contenedor por cada uno de los servicios que necesitamos para poner en marcha nuestro proyecto. Hay otros sistemas, otras plataformas similares, pero que al final de cuentas lo que hacen es montar un contenedor y dentro de ese contenedor tener todos los servicios. Entonces al final es, aunque sigue siendo más rápido que una máquina virtual, y no está usando la filosofía de Docker, digamos, para lo que fue creado no se está usando. En el caso de Homebug sí está haciendo así. Lo otro es que podemos tener un ambiente estandarizado para todos los miembros del equipo de trabajo. Entonces, si estamos en nuestra empresa, es muy clásico que, ay, pero es que en mi máquina sí funciona. Okay. Usando Homebug, estandarizamos el proceso para todos. Algo que mencionaba antes, Ken, que es, ya el Homebug trae una serie de comandos, digamos, listos para utilizarlos. Bueno, hasta eso es una forma de estandarizarlo. Ya ahora nosotros, simplemente con correr el mismo comando a todos, estamos haciendo, al final, digamos, la instalación del sitio completa y a nadie tiene por qué darle diferente, porque el ambiente es el mismo, los comandos son los mismos y nada más tenemos que correr, qué sé yo, un comando para lograrlo. Lo otro es que es open source. Entonces, cualquiera que quiera puede ir y ver el código fuente, puede revisarlo, puede contribuir, puede compartirlo. Entonces, eso es algo muy bueno. Es muy fácil de usar, ya se los vamos a enseñar en el demo, porque podría sonar complicado, pero en realidad no, es bastante sencillo. Y tiene integración out of the box con CircleCI y con Pantheon. En este momento esas son las dos que tenemos soportadas, digamos, para herramientas de integración continua. Pero también se planea extenderlo a otras plataformas, digamos como Travis y Robo, estamos pensando, pero todavía estamos en eso. Entonces, esos son algunos de los principales motivos para usarlo. Entonces, ahora sí, DC, muy bonito, les compro la idea, cómo empezar a usarlo. Como les decía, DC, vamos a necesitar el generador, necesitamos instalar el generador, es un paquetillo de NPM, entonces instalamos Geoman, NPM install-geo, instalamos el generador, NPM install-geGeneratorHomebug, creamos una carpeta,
nos pasamos a esa carpeta, mkdir, myproject y cd myproject, y finalmente corremos el generador, tan sencillo como yo homeback, y ya está generado nuestro proyecto. Podemos meterlo en un repo de GitHub y ya lo siguiente pues ya es empezar a utilizarlo, que ya eso lo vamos a ver ahorita en el demo. Este comando de yo homeback lo que va a hacer es tirarnos como unas dos preguntas, ajá, en la consola, para que nosotros podamos meter el nombre de nuestra aplicación, ya sea el nombre humano y el nombre máquina de ella, y ya con base en eso ya tenemos todo el sitio montado dentro de la carpeta en la que estamos. Ok, entonces ahora vamos a ver el demo. Entonces ahí lo que tenemos es una carpeta que está vacía, de hecho no tiene nada. Vamos a generar el proyecto. Lo que les decíamos, pregunta cuál es el nombre de la aplicación, en este caso vamos a ponerle DrupalCam, y luego va a preguntar cuál es el nombre máquina de la aplicación. Él da alguna, digamos, si ustedes no llenaran ese nombre de máquina, él simplemente pone lo que está entre paréntesis, por defecto, digamos, por omisión más bien. En ese punto ya generó todo el proyecto, está corriendo npm install para instalar algunas dependencias que trae el proyecto. Ahí falló algo en el npm install, pero creo que es la versión de Node que tengo en este momento en la compu, pero bueno. Ahí está, ya lo vamos a ver con un proyecto que sí está. Les muestro todo lo que generó. Configuración de BigHat, archivos de Composer, archivo para parches de Composer en caso que necesitemos, donde va a ir la configuración del Drupal, configuración de Gulp, package JSON. Como veíamos, teníamos integración con Pantheon, entonces Pantheon YML. Parches locales si los necesitáramos, perfiles de instalación, settings, temas, módulos, ahí lo podemos ver después. La parte de Ajo y CircleCI están carpetas ocultas, entonces por eso no las ven ahí, pero digamos ahí están también. Entonces si ven ahí .CircleCI, ahí está la configuración para integración continua con el Circle. Y el de Ajo, y fue que no lo descargó porque el error de la versión de Node que estaba jugando, ¿eh? Por eso uno no juega con versiones de Node antes de. Ahí está arriba. Pero aquí sí está. El Ajo y otros comandos de Ajo ahí adentro. Entonces, una vez que se generó, bueno, corremos Composer Install para que instale todas las dependencias de Composer que tiene nuestro proyecto. Por supuesto, manejamos Drupal 8 con Composer, que es la única forma aceptable de hacerlo en este momento. Se supone que se puede sin Composer, pero bueno, en fin. Después de ese Composer Install, bueno, antes, perdón, corríamos un script, un comando de Ajoy para generar unos archivos de settings local. Settings, con eso generamos dos archivos de settings locales, settings.local.php, donde podemos modificar y tener configuraciones que solo vamos a utilizar en nuestro ambiente local, y el otro es el de conexión a la base de datos, settings.secret.php, que nos gusta manejar esos dos archivos fuera del settings.php para que no estén en el repo, porque son cosas que probablemente nadie más necesite. Levantamos nuestro ambiente con Ajoy App, eso va a levantar todos los contenedores que tiene nuestro ambiente,
y ya con eso podríamos instalar nuestro sitio de Drupal. Para instalarlo, igual tenemos un comando, se puede hacer desde la interfaz o tenemos un comando Ahoy site install, que se nos va a instalar el sitio y va a importar toda la configuración que tengamos en la carpeta correspondiente de configuración de nuestro sitio, y ya nos va a dejar el sitio pues funcional a como lo teníamos en ese momento. De hecho, en cierto momento se crea automáticamente un perfil para la instalación. Entonces todo se sigue manejando en Composer con los perfiles, y simplemente con solo este comando no tenemos que saber nada de lo que pasa por debajo, simplemente se instala nuestro sitio o nuestros sitios. Para que vean que no es mentira, ahí está nuestro sitio instalado, y por aquí en la URL donde casi no se ve, dice que el dominio es dccr.docker, que es el dominio que nosotros definimos, que en realidad lo genera automáticamente a partir del nombre. El que intenté generar aquí se llamaba DrupalCam, esto lo había generado hace un rato, le habíamos puesto como nombre dccr, entonces por default el dominio es dccr, el nombre que le damos, punto docker, pero eso también se puede cambiar. Y sería el nombre máquina, ¿verdad? Eso de los dominios lo que se hace utilizando Traffic, que es el proxy. Cambiar un dominio es tan fácil como un archivo .em que tenemos en la raíz del proyecto. Tenemos una variable de entorno que es virtualhost, y ahí ponemos el dominio, y la próxima vez que levantemos los contenedores con Ahoy App vamos a tener ese dominio. Podemos tener uno o varios separados por coma. Si lo que queremos es utilizar Drush, por supuesto que no vamos a poder simplemente llamar a Drush porque el sistema no está en nuestro ambiente local. Entonces lo que hacemos es que agregamos un comando de Ahoy para llamarlo de la forma como lo acaban de ver, Ahoy Drush, y el comando que queramos. En este caso hicimos Ahoy Drush Status, y lo que hicimos fue un Drush Status. Digamos que Ahoy viene a funcionar acá también como una especie de proxy entre nuestro ambiente local y el ambiente que está, o las cosas que están dentro de los contenedores, sin que nosotros tengamos que ejecutar todos los comandos de Docker clásicos para conectarnos al contenedor. Simplemente haciendo Ahoy y el comando respectivo ya podríamos estar adentro. En este caso, Ahoy Drush Status, en lugar de usar el alias, simplemente lo corremos así. Hablábamos de Traffic. Este es el dashboard de Traffic, que es el proxy. Vemos que tenemos, él le llama backends, varios backends, un backend para MailHawk, un backend para Engines, que es el servidor web como tal, y un backend para Varnish. Y aquí tenemos el dominio que utiliza cada uno de ellos, y pues podemos verlo y saber si efectivamente todo está arriba como lo necesitamos. Si no queremos ir a ver esas URLs al dashboard de Traffic, también podemos, por ejemplo, ir a ver la de MailHawk. Utilizando ese comando, Ahoy Docker, MailHawk-URL, y nos da cuál es la URL en la que está corriendo MailHawk en este momento. Copiamos eso, lo abrimos, y así es como se ve MailHawk. En este momento no hay ningún correo porque no ha salido ningún correo desde esta máquina, desde este ambiente local, pero si recibiéramos un correo, si se enviara un correo, nos aparecería aquí, y la verdad es una interfaz bastante amigable, se ve prácticamente como si fuera Gmail o algo similar. Darisa les hablaba de Ngrok para compartir ambiente local. Entonces, Ahoy Docker, share-url,
nos da una URL que sigue siendo localhost, eso es porque nosotros la vamos a tener que ir a acceder desde nuestra computadora, y estando ahí vamos a ver cuáles son las URLs que podemos compartir para que alguna otra persona ingrese. Entonces ahí nos da esas dos URLs, yo le paso esas URLs a cualquier otra persona y puede ingresar y ver lo que yo estoy viendo en mi computadora en ese momento. En realidad no estoy 100% seguro si Auri lo permite, pero en redes normales funciona muy bien. Sí, si Auri lo permitiera, en ese momento cualquiera de ustedes podría agarrar cualquiera de esas URLs, ponerla en su computadora o en su celular y ver lo que está pasando en el sitio que acabamos de construir en la máquina local de Kevin. Nosotros en algún momento intentamos hacer eso con Vagrant, si era posible, pero era un poquito más complicado. Y lento. Hacerlo así es como súper fácil. Vamos a ver algo divertido. Okay. Antes hablamos de que teníamos BHAT. BHAT es, digamos, para hacer pruebas. Entonces, nosotros podríamos tener nuestro proyecto con pruebas automáticas ya creadas y cada vez que queramos, no sé, enviar algún cambio, correr esas pruebas para confirmar que la funcionalidad nueva que estamos metiendo no rompa algo de lo que ya teníamos en el proyecto. Entonces, muchas veces algunas de esas pruebas requieren JavaScript y bueno, el sistema no precisamente podría simplemente ir y abrir un menú y darle clic o no sé, algo así. ¿Qué es lo que pasa? Selenium no funciona para poder correr ese tipo de test, digamos. Lo que pasa es que cuando se están corriendo los tests, normalmente nosotros no podemos ver qué es lo que está pasando. Entonces, viene la magia que les va a enseñar Kevin. Entonces, bueno, yo tengo en mi computadora instalada una utilidad súper liviana que se llama Ekstatic VNC Viewer, que básicamente lo que nos va a permitir es conectarnos a un servidor de VNC para ver qué es lo que está pasando en ese servidor de VNC en ese momento, en esa interfaz gráfica. A ese comando de Ekstatic VNC Viewer le pasé el resultado del comando ahoy docker VNC-URL, que funciona como los otros dos que ya habíamos visto antes, y él inicia una conexión por VNC hacia esa URL. Nos pide un password, el password por default es secret. No es que es secreto, es que secret, la palabra secret, porque así vienen las imágenes y como es nuestro ambiente local, pues no consideramos necesario cambiarlo. Entonces, ingresamos el password y nos levanta una interfaz gráfica que es súper liviana, no tiene nada de momento, no podemos interactuar con ella, pero vamos a ver en esa interfaz cuando los tests estén corriendo. Con Ahoy Site BHAT corremos todos los tests de BHAT que tengamos en nuestro proyecto. En este caso solamente tenemos un test que es súper sencillo, es vaya a la página de inicio del sitio y asegúrese que exista la palabra username, pero le metimos un wait para que lo podamos ver un poco más lento y que no sea así como súper rápido. Vamos a ver si me da tiempo de darle enter y pasarme al otro lado. Ok, entonces vean que está ejecutando precisamente los pasos de lo que está detrás. Entramos a la página, esperamos 3 segundos y luego confirmó que pudiéramos ver lo que ocupábamos. Eso es muy útil porque muchas veces hay tests que fallan y uno no tiene idea de qué es lo que pasó. Entonces, utilizando esto podríamos tener una idea más clara de por dónde anda el asunto, qué es lo que está pasando. Homebug ya trae todo previsto para que ustedes puedan agregar sus propios tests al proyecto y con este comando simplemente ejecutarlos todas las veces que quieran. ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Algo? No, todo muy claro. Está bien, muchas gracias.
Y mi pregunta es, ¿por qué debería usar Homeback y no usar Lando, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia o la ventaja o en qué casos debería elegir? Bueno, es lo que veíamos en uno de los slides. Vamos a ver si me da chance de volverme. Si no me equivoco, Lando al final tiene todo en un solo contenedor. Ok, no usa la filosofía de Docker como tal. Ok, entonces, en cambio, Homeback, acá sí tenemos un contenedor para el browser, un contenedor para el CLI, un contenedor para la base de datos. Entonces, nos permite, digamos, mejorar mejor los fallos que puedan haber en uno o en otro ambiente. En cambio, en Lando, si tenemos un error, tenemos que destruir todo y volver a empezar. Acá no, si tenemos un error en la base de datos, solamente destruimos base de datos y seguimos, por ejemplo. Y también, bueno, un par de cosas de las que veíamos ahí. En realidad no hay nada extra que instalar, solo Docker y Docker Compose y, bueno, abajo y queso. Pero decíamos que era algo así como súper pequeño. Y con Lando tenemos que instalar Lando. Tenemos en realidad una capa de abstracción de Lando, que ya no configuramos las cosas utilizando Dockerfiles y Docker Compose, sino que lo configuramos utilizando un archivo, si la memoria no me falla, YAML, que con una sintaxis, bueno, con la sintaxis de YAML, pero con el orden y que ellos definieron. Aquí es puro Docker y Docker Compose plano. ¿Alguien más? Estamos. Gracias.